¿Hacia dónde vemos, Inge? Hacia la cámara de la Magdalena. Usted va a ver hacia esta cámara. Y tú vas a ver hacia aquella cámara. Ok. Por favor. Buenos días, les saludamos desde la representación de la OIRSA en México para invitarlos a esta transmisión. Iniciaremos con el curso Buenas Prácticas de Pipeteo, el cual tiene como objetivo dar a conocer los conceptos básicos de los instrumentos, dosificadores por pistón, así como su clasificación para aplicar las técnicas de pipeteo y mejorar el desarrollo del proceso. Algunos temas importantes, la normativa aplicable, clasificación de las micropipetas, técnicas de pipeteo. Este tema será impartido por la ingeniera Nayeli Martínez Monroy, quien es egresada de la Universidad Tecnológica de Tecámac de la carrera de Ingeniería en Biotecnología. Actualmente labora en el Laboratorio de Diagnóstico para la Detección de Organismos Patógenos, en el área de metrología, desarrollando actividades como verificaciones intermedias, desarrollo de formatos y procedimientos. Trabajó durante 3 años en un laboratorio de calibración privado, en el área de metrología, particularmente en la magnitud de volumen. Ha tomado cursos de estimación de incertidumbre, validación de métodos, cursos teórico-prácticos de masa, volumen y temperatura. Le cedo la palabra a la ingeniera Nayeli Martínez Monroy. Gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, antes que nada les quiero ofrecer una disculpa por mi voz. Voy a tratar de ser un poco, hablar fuerte y entendible para que sea más fluido el curso. Pues comenzaremos con el curso, es sobre buenas prácticas de pipeteo. Bueno, los objetivos de este curso más que nada van a ser conocer los conceptos básicos sobre micropipetas, conocer e identificar la clasificación y las técnicas de pipeteo. Esto es en base a la normativa ISO 8655-2. Un instrumento de medición es un dispositivo para realizar mediciones directas. ¿A qué me refiero con esto? Son instrumentos que te van a reflejar una magnitud de influencia. Esta magnitud de influencia está directamente relacionada al instrumento. Es decir, un termómetro te refleja temperatura, una balanza te refleja masa, y en el caso de un vernier es longitud y espesores internos y externos. Hay una normativa como tal que es internacional, es ISO 8655. Esta norma se maneja de 7 partes, específicamente para micropipetas o dosificadores por pistón. Es la ISO 8655-2, que habla sobre la clasificación de los instrumentos y bien los errores máximos permisibles. Y la guión 6, en esta norma habla sobre el método gravimétrico, que es para determinar el error de medición. La clasificación que menciona la ISO 8655-2 hace referencia al principio de operación de estas micropipetas. En particular, son 2 principios de operación. El primero es el desplazamiento por columna de aire y el segundo, desplazamiento positivo. En la primera, desplazamiento por columna de aire, el pistón no tiene contacto directo con la muestra y tiene alta sensibilidad a factores termodinámicos. Ahorita les voy a mostrar como tal una imagen para que puedan visualizar este tipo de funcionamiento. Es la diapositiva número 8.
La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Y la siguiente. Aquí en esa imagen que ustedes pueden observar, bueno, en la parte gris funciona como nuestro pistón. La parte amarilla es el portapuntas de una micropipeta. Esta micropipeta como tal tiene una columna de aire, es su principio de operación. La parte roja es la punta y bueno, lo azul es nuestra muestra acuosa. Si ustedes se dan cuenta, no hay un contacto directo como tal entre el pistón y la muestra. Siempre va a ser intermedia nuestra columna de aire. Por tal motivo, como hay un gas en esta cámara de aire, está sujeta a las leyes de la termodinámica. ¿Cómo es que le afectan los factores termodinámicos? En la siguiente diapositiva les voy a mostrar que principalmente se ve afectada por la temperatura, la presión y la humedad. La temperatura. Bueno, a mayor temperatura el gas se expande, por tal motivo mi cámara incrementa su espacio y yo tengo menor espacio para mi volumen. Un ejemplo muy claro de esto es cuando nosotros tenemos la micropipeta todo el tiempo en la mano. Nuestro calor, este calor se lo transferimos a la micropipeta, por tal motivo es que esa cámara de aire se expande. El segundo factor termodinámico es la presión. La presión se ve relacionada a el lugar en donde estemos. A mayor presión, mi cámara de aire se contrae y yo tengo mayor espacio para mi volumen. A menor presión, mi cámara de aire se expande y tengo menor espacio para mi volumen. Y la humedad, para evitar el error por evaporación, nosotros debemos de utilizar una humedad superior al 50% o nuestro clima de laboratorio en donde nos encontremos debe de ser superior al 50%. Ahora continuamos con las micropipetas de desplazamiento positivo. Estas micropipetas de desplazamiento positivo tienen contacto directo con la muestra y la sensibilidad es nula a factores termodinámicos. En la imagen ustedes pueden observar, de color amarillo representa nuestro émbolo, de color rojo es el pistón y de color azul nuestra muestra. Si se dan cuenta, como tal no existe una cámara de aire entre el pistón y nuestra muestra. El funcionamiento es como una jeringa. Nosotros tenemos contacto directo con la muestra y evitamos de esta forma esa columna de aire. Como está en contacto directo con nuestra muestra, es por eso que tiene una sensibilidad nula a factores termodinámicos. En la norma ISO 8655-2 nos habla de los errores sistemáticos máximos, permisibles, aleatorios y sistemáticos. Estos errores sistemáticos máximos permisibles hacen referencia a la exactitud de un instrumento como tal va de la mano a si el instrumento está calibrado, si el instrumento está funcionando adecuadamente, y los errores aleatorios máximos permisibles van enfocados a la precisión. Esta precisión es todo lo ajeno a mi instrumento, es decir, condiciones ambientales, técnica de pipeteo, la clasificación del instrumento, etc. En la siguiente diapositiva nosotros vamos a ver una tabla, la cual esta tabla se muestra en la ISO 8655 y habla sobre los errores máximos permisibles para micropipetas de desplazamiento por columna de aire. Si nosotros tenemos una micropipeta de 1 a 10 microlitros, nuestro volumen nominal es la mayor capacidad de esa micropipeta, es decir, 10 microlitros. Para este caso, yo voy a tener un error sistemático de más o menos 0,12 microlitros, que representa el 1.2%, y un error máximo aleatorio de 0,08,
más o menos, que representa 0,8% de esa micropipeta. En la siguiente tabla nosotros podemos observar los errores máximos permisibles sistemáticos y aleatorios para micropipetas de desplazamiento positivo. Suponiendo que tenemos el mismo caso, una micropipeta de 1 a 10 microlitros, tenemos un error máximo sistemático de más o menos 0,2 microlitros, que representa el 2%. Y nuestro error aleatorio máximo es de más o menos 0,1 microlitro, que representa el 1%. Si lo notamos, los errores máximos aleatorios y sistemáticos para una micropipeta de columna de aire son más pequeños en este tipo, debido a lo que comentábamos. Como son más, digamos, más sensibles a esos factores termodinámicos y más sensibles a condiciones ambientales, es por eso que se debe controlar un poco más esas condiciones. Pasamos ahora al ciclo de pipeteo. Un ciclo de pipeteo normal consta de 5 pasos. El primero es la preparación. ¿A qué hacemos referencia con la preparación? En la preparación de la muestra es que al inicio de alguna prueba que nosotros realicemos, debemos verificar que nuestra micropipeta cumpla con el alcance por el cual la diseñó el fabricante. Es decir, si tenemos una micropipeta de 10 a 100 microlitros, debe de cumplir tanto el alcance mínimo como el alcance máximo. La preparación también hace referencia a la colocación de la punta. Una punta debe de ser adecuada. Si yo tengo la micropipeta de 10 a 100 microlitros y tengo puntas de 10 a 100 microlitros y puntas de 20 a 200, normalmente estas puntas son de color amarillo. Yo debo de utilizar la adecuada para mi micropipeta, la de 10 a 100. En caso de que nosotros utilizáramos puntas de 20 a 200, tenemos ahí un error, ya que nuestra profundidad de la punta debe de ser mayor y bien el diámetro de la punta también es mayor. Entonces, adherimos más errores a este tipo de pipeteo. El segundo paso es la aspiración del volumen. Aquí en la aspiración del volumen existen dos técnicas que veremos más adelante. El tercer paso es la estabilización. Esta estabilización hacemos referencia a, por ejemplo, cuando yo ya preparé como tal mi muestra, preparé como tal la aspiración y tengo ahora la estabilización. Al yo haber absorbido mi muestra como tal, debo de esperarme cierto tiempo o darle el tiempo necesario para evitar errores de pipeteo. La dispensación del volumen. Existen 3 técnicas de dispensación. De igual forma, más adelante las veremos a detalle. Y por último, la expulsión de la punta. En esta expulsión de la punta, bueno, pues al concluir como tal mi técnica de dispensación, se desecha la punta y bueno, pues estos 5 pasos forman como tal el ciclo de pipeteo. En la siguiente imagen yo les voy a mostrar lo que es la posición del botón para absorber y dispensar. Todas las micropipetas presentan 2 topes. En la posición A hacemos referencia a que nuestro émbolo debe de estar en posición neutra. En la posición B lo conocemos como primer tope. Y en la posición C como segundo tope. Generalmente, la técnica normal o la técnica común es presionar a primer tope y dispensar hasta segundo tope. Entonces, con esta imagen, en las técnicas de pipeteo, yo les voy a mostrar cuáles son esas técnicas que existen y cuáles ustedes podrían aprovechar dependiendo las funciones que van a utilizar. La primera técnica es el pipeteo normal y la segunda es el pipeteo reverso. El pipeteo normal, para absorber,
De primera instancia, nosotros debemos presionar a primer tope, es decir, a posición B, y liberamos lentamente a posición neutra, para que al momento de yo presionar a primer tope, estoy liberando ese aire que existe dentro de mi cámara. Suelto lentamente para que pueda absorber nuestra muestra. Para dispensar, nosotros debemos presionar hasta segundo tope, es decir, a posición C. Ahí en la imagen ustedes pueden ver, estamos utilizando una de las técnicas de dispensación, que es de manera inclinada y pegando la punta a nuestro recipiente. La segunda técnica es el pipeteo reverso. El pipeteo reverso, para yo poder absorber, debo de presionar hasta segundo tope. En este segundo tope sería la posición C de nuestra imagen. Libero nuevamente hasta posición A con la finalidad de que pueda absorber el líquido o la muestra. Posterior a esto, para dispensar, nosotros debemos presionar a primer tope. Si ustedes se dan cuenta, al realizar esta técnica de pipeteo, nosotros al absorber hasta segundo tope y presionar a primer tope, nos va a quedar un sobrenadante en la punta. Ese sobrenadante ustedes lo pueden desechar o bien utilizarlo en sus pruebas continuas. Ya depende de la técnica que ustedes utilicen. Ahora pasamos con las técnicas de dispensación. Hay tres técnicas. La primera es a lo largo de la pared, que es como lo vimos en la imagen anterior. La segunda es sobre la muestra y el contenedor. Y la tercera es directamente en la muestra. Esto va a depender de la técnica que ustedes utilicen y de las condiciones para evitar la contaminación cruzada más que nada. Entonces, dependiendo la técnica que ustedes vayan a utilizar, es la técnica que utilicen de dispensación. A lo largo de la pared es para aquellas personas con poca experiencia, aquellas personas que nosotros, que apenas estamos comenzando con las técnicas de pipeteo. Y esta técnica es la que hace referencia a la ISO 8655-2. La segunda técnica es sobre la muestra y el contenedor. Y bueno, la última pues es directamente en la muestra. La última nos puede servir de igual forma para hacer una homogeneidad entre nuestra muestra y el líquido que vamos a dispensar. Las aplicaciones que nosotros tenemos dependiendo la clasificación de las micropipetas y la técnica de pipeteo, si nosotros tenemos líquidos densos y o viscosos, debemos de utilizar una micropipeta con su principio de operación por columna de aire, pero utilizando la técnica en modo inverso o pipeteo reverso, o bien una micropipeta de desplazamiento positivo. Si nosotros tenemos líquidos volátiles, de igual forma podemos utilizar una micropipeta de desplazamiento por columna de aire, aunque debemos de utilizar puntas con filtro, o bien una micropipeta de desplazamiento positivo. Y finalmente, si tenemos líquidos acuosos, lo idóneo es seleccionar una micropipeta de desplazamiento por columna de aire. También, si queremos evitar contaminación cruzada, podría ser una micropipeta de desplazamiento por columna de aire. Existen diversos factores que afectan el pipeteo. Principalmente son cuatro. El primero es la inmersión de la punta. El segundo es el usuario. El tercero es la prehumectación de las puntas. Y el último, la velocidad de aspiración. Hablaremos del primero, la profundidad de la inmersión de la punta. Si nosotros tenemos volúmenes entre 0,1 microlitros y menores o igual a 10 microlitros, nuestra profundidad de la inmersión de la punta debe ser entre 1 y 2 milímetros. Si nosotros tenemos micropipetas mayores a 10 microlitros pero menores o igual a 200 microlitros, nuestra inmersión de la punta debe ser aproximadamente de 2 a 3 milímetros. Y si nosotros tenemos micropipetas entre 200 microlitros
y 2000 microlitros es de 3 a 6 milímetros. Mayores a 2000 microlitros se recomienda una profundidad de 6 a 10 milímetros. ¿Por qué es importante la profundidad de la punta? Bueno, hay un efecto que se llama capilaridad. Este efecto, cuanto más estrecho es nuestro capilar, capilar nos referimos a nuestra punta, cuanto más estrecho es, más rápido tiende a subir el agua. Si nosotros haber ejercido presión en el pistón, entonces es importante que manejemos la profundidad de la inmersión de la punta de manera adecuada, ya que por ejemplo en microvolúmenes menores a 10 microlitros, si nosotros sumergimos, no sé, de 6 a 10 milímetros nuestra punta, nos estamos llevando más del 50% de la muestra como tal. Entonces, nuestro volumen como tal no va a ser el adecuado o el que nosotros vamos a esperar. El segundo efecto o segundo factor es el usuario. Es el más importante, ya que el usuario como tal hace un equipo con la micropipeta y bueno, hay dos términos como tal que se mencionaron al principio que fueron precisión y exactitud. La precisión y la exactitud van en función tanto del el instrumento como tal y bien el usuario. En la primera imagen ustedes pueden observar que tenemos 7 mediciones. Esas 7 mediciones están distribuidas a lo largo de todo nuestro círculo. ¿Qué queremos reflejar? Se refleja que tenemos un usuario que no es preciso y un instrumento de medición que no es exacto. En la segunda imagen, nosotros podemos observar que todas las mediciones se encuentran, hay mucha concordancia entre ellas, pero están alejadas del centro. Entonces, quiere decir que tenemos un usuario preciso, pero un instrumento que sigue siendo inexacto. En la tercera imagen, nosotros tenemos lo ideal, un instrumento exacto y un usuario preciso. Todas nuestras mediciones están juntas, hay concordancia entre ellas y están muy cerca de nuestro valor real o volumen nominal. El otro factor como tal es la colocación de las puntas, que va de la mano igual del usuario. En la colocación de las puntas, ustedes pueden observar en la primera imagen, nosotros vemos que una adecuada colocación de las puntas es estas que ya están colocadas en el rack. Nosotros tomamos la micropipeta, tomamos la punta y damos un ligero giro para que esa micropipeta haga un buen sello con la punta. De esta forma nosotros evitamos que haya goteos o deformaciones en el portapuntas. Es incorrecto el que nosotros hagamos muchísima presión al poder colocar la punta, ya que lastimamos o podemos afectar al portapuntas y esto daña los empaques. Y también, como no hay un buen sello entre la punta y la micropipeta, estamos obteniendo valores erróneos. El siguiente factor es la prehumectación de la punta. En este caso, ¿a qué nos referimos con una prehumectación? A aspirar y dispensar de 3 a 5 veces. Ya sea dentro de nuestra misma muestra o bien en agua. Para que si nosotros hacemos esto antes de tomar nuestra medición como tal, nos va a proporcionar una mayor homogeneidad de las condiciones de la punta y el líquido. Debido a que nosotros en ocasiones no sabemos la calidad de las puntas, no sabemos si son puntas que se reutilizaron o bien si estuvieron pasando por varios procesos de esterilización y ya no nos aseguramos que nuestra punta cumpla con el 100% de la forma. Entonces, debido a esto, en la siguiente gráfica, se realizó un estudio en donde nosotros tomamos 10 mediciones, de las cuales nada más se presentan 6. Esas 6 mediciones, las 3 primeras, si se dan cuenta en la gráfica,
empezamos a tomar micro, desde 99,84 microlitros, nuestra primer medición. A partir de la tercera medición es cuando nosotros ya empezamos a tener homogeneidad en las condiciones entre la punta y mi micropipeta. Por eso es que se recomienda una prehumectación. El último factor es la velocidad de aspiración. La velocidad de aspiración debe de ser controlada. Se recomienda que al momento de nosotros liberar el aire que existe en nuestra columna de aire y soltarlo nuevamente para que pueda absorber, se recomienda que sea de manera lenta, con la finalidad de evitar que nuestro líquido pueda, con la finalidad de evitar que nuestro líquido pueda colocarse en el interior de nuestra micropipeta. Si nosotros tenemos una velocidad de aspiración muy alta o muy rápida, esto ocasiona que nos pueden manchar las paredes del portapuntas. Al mancharse este portapuntas, nosotros al ejercer presión sobre el pistón, podemos provocar fisuras en el mismo, debido a que el recorrido que hace el pistón, pues eso, sobre el portapuntas, daña los sellos y los empaques del instrumento. Al dañar los sellos y los empaques del instrumento, al dañar los sellos y los empaques del instrumento, pues podemos provocar goteos de la micropipeta. Y por último, puede formar aerosoles. Estos aerosoles se forman y de igual forma provocan daños a lo que es nuestro pistón. Prácticamente concluimos con nuestra primera plática. Dejo mi correo electrónico por si es que tienen alguna duda. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Gracias por su atención. Daremos un receso de 10 minutos y continuaremos con el siguiente tema. Gracias.
¿Sí la lastiman? Otra vez me pasó lo mismo, dije. ¿Ya? Ok. De pesaje. Continuamos con el siguiente tema, buenas prácticas de pesaje, que tiene como objetivo conocer los conceptos básicos y la clasificación de los instrumentos para pesar. Algunos temas importantes: la clasificación de los diferentes tipos de instrumentos para pesar, errores máximos tolerables en su uso y las recomendaciones generales para su instalación y operación. Contamos con la presencia de la ingeniera Yolanda Ambrosio Torres, quien nos dará este tema. Ella es egresada del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec de la carrera de Ingeniería Bioquímica. Actualmente labora en el Centro Nacional de Referencia de Plaguicidas en el área de metrología. Ha tomado cursos de estimación de incertidumbre, validación de métodos, cursos teórico-prácticos de masa, volumen y temperatura. Cedo la palabra a la ingeniera Yolanda Ambrosio Torres. Hola, buenos días. Bueno, yo voy a presentar las buenas prácticas de pesaje. Vamos a empezar por los objetivos del curso, que son... Bueno, los objetivos del curso será saber la clasificación de los instrumentos para pesar, determinar conocer la normativa aplicable, determinar los errores máximos tolerables en uso, las recomendaciones generales de uso, el mantenimiento preventivo y su verificación. Bueno, ¿qué es un instrumento para pesar? Un instrumento para pesar se utiliza para determinar la masa de un cuerpo usando la acción de la gravedad sobre ese cuerpo y se puede clasificar por principio de funcionamiento y por método de operación. Por principio de funcionamiento se clasifican en balanzas. Las balanzas son instrumentos que miden la masa de un cuerpo por comparación con otro de masa equivalente. Las romanas son instrumentos de una sola posición. Están constituidos principalmente por una palanca de brazos muy desiguales. El cuerpo a pesar se coloca en el extremo del brazo menor y este se equilibra con un pilón o peso constante. Los dinamómetros son instrumentos para medir fuerza basados en la capacidad de deformación de los cuerpos elásticos. Por último están las básculas, que son instrumentos para pesar que consisten en un sistema de palancas y en una plataforma. El sistema de palancas transmite el peso a un brazo y este se equilibra con una pesa y un indicador que marca el peso. Ahora, por principio de funcionamiento, por método de operación se clasifican en instrumentos automáticos e instrumentos no automáticos. Los instrumentos automáticos son los que realizan la operación de pesaje sin exigir la intervención de un operador para la colocación y retiro de las cargas. Los instrumentos no automáticos necesitan la intervención de un operador en el transcurso de la pesada para la colocación y retiro de las cargas. En este caso hablaremos de los instrumentos no automáticos. Bueno, la normativa aplicable en México es la NOM 010 de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 1994, que su título es Instrumentos de Medición, Instrumentos para Pesar de Funcionamiento No Automático, Requisitos Técnicos y Metrológicos. Esta está en homologación con la OIML R76, que es el Organismo Internacional de Metrología Legal.
Antes de explicar la clasificación de acuerdo a la NOM 010, hablaremos del concepto de exactitud. Exactitud se define como el grado de concordancia existente entre el resultado de ensayo y el valor de referencia aceptado. Bueno, de acuerdo a la ISO 10012, la exactitud se define y se compone por veracidad y precisión. La veracidad es el sesgo en relación al valor considerado como referencia, y el sesgo es la diferencia entre el promedio y el valor asignado verdad convencional. La precisión se define como la medida de dispersión en condiciones de repetibilidad y reproducibilidad o la proximidad de concordancia entre las mediciones repetidas. Bueno, la clasificación de acuerdo a la OIML R76 y la NOM 010 va en base a la clase de exactitud del instrumento para pesar. Esta se define como clase 1, que es exactitud especial, clase 2, que es exactitud fina, clase 3, que es exactitud media, y clase 4, que es exactitud ordinaria. La clase de exactitud va en función a la resolución del instrumento para pesar. Bueno, de acuerdo a la NOM 010, un instrumento para pesar se define por su división mínima. Por ejemplo, las balanzas cuya división mínima es menor a un gramo, en las básculas su división mínima es igual o mayor que un gramo. La OIML acepta las siguientes conversiones para las balanzas en los laboratorios. Número uno están las ultramicro analíticas, que su resolución es de 0,1 microgramo. Las microanalíticas, que su resolución es de un microgramo. En tercer lugar están las semimicroanalíticas, que su resolución es de 0,0.1 miligramos. Las microanalíticas, su resolución es de 0.1 microgramos. Y de carga superior, su resolución es mayor a 1 miligramo. Antes de hablar de la clasificación de acuerdo, bueno, para poder determinar la clasificación de acuerdo a la NOM 010, necesitamos conocer la división de verificación. La división de verificación es el valor expresado en unidad de masa. Y necesitamos conocer el número de divisiones de verificación. El número de divisiones de verificación es el resultado de dividir el alcance máximo del instrumento entre la división de verificación, y su fórmula es N igual a max sobre E, E es igual a D, que es la resolución. La siguiente tabla nos ayudará a determinar la clase de exactitud de acuerdo al número de divisiones de verificación. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para tener más claro cómo sacar la clase de exactitud por medio de los números de división de verificación. Si tenemos un instrumento para pesar con un alcance máximo de 410 gramos y una resolución de 0,01 gramos, primero tendremos que sacar el número de divisiones de verificación. Bueno, N sería igual a 410 gramos, que es el alcance máximo, entre 0,01, que es la resolución del instrumento. Esto da un resultado de 41.000 divisiones de verificación. En la tabla se va a ubicar en qué intervalo entra los 41.000 divisiones de verificación. En este caso, entra en la clase de exactitud fina, clase 2. Ahora, para poder determinar el alcance mínimo, se utilizará la resolución del instrumento. La resolución del instrumento es de 0,01 gramos. Entonces entra es mayor o igual a 0,05 gramos y menor a 0,01 gramos. En este caso podremos determinar que nuestro alcance mínimo es 20 veces E,
El alcance mínimo lo multiplicaremos 20 por la resolución del instrumento, que es 0,01. Esto da un resultado de 0,2 gramos. Este sería el alcance mínimo de una balanza con alcance máximo de 410 gramos. Bueno, el error máximo permisible según la OIMLR 76-1 es la máxima diferencia positiva o negativa permitida entre la indicación de un instrumento y el valor verdadero. Para poder determinar los errores máximos tolerados, nos guiaremos de acuerdo a la siguiente tabla. Esta tabla nos ayudará a delimitar el error máximo tolerado de acuerdo a la clase de exactitud del instrumento para pesar. Para poder explicar cómo se define el instrumento para pesar, utilizaremos el ejemplo anterior. Si tenemos un instrumento para pesar con un alcance de 410 gramos con una resolución de 0,01 gramos, tendremos que N es igual a 41.000 divisiones de verificación. Con una clase de exactitud tipo 2. Los 41.000 divisiones de verificación comprenden un intervalo que va desde 0 a 5.000, que sería en el primer escalón, de 5.000 a 20.000, que sería en el segundo escalón, y de 20.000 a 100.000, que es el tercer escalón. En este caso se tienen los tres niveles de alcance. En cada uno se obtendrá un error máximo tolerado. Para poder determinar los errores máximos tolerados en cada escalón, se multiplicará el número de divisiones de verificación, esto para convertirlos en gramos. Bueno, para el primer escalón tenemos que 5.000 divisiones de verificación se multiplica por la resolución, que es 0,01 gramos. Esto da un resultado de 50 gramos. Y su error máximo tolerado será de más menos 0,5E. Si multiplicamos 0,5E, esto da un resultado de 0,05 gramos. Esto quiere decir que para una balanza de 410, con un alcance de 410 gramos, en el primer escalón, que es 50 gramos, su error máximo tolerado es de más menos 0,05 gramos. Ahora, para el segundo escalón, que es de 20.000 divisiones de verificación, se va a multiplicar por la resolución, que es 0,01 gramos. Esto da un resultado de 20 gramos. En el segundo escalón, su error máximo tolerado será de más menos 1E. Si esto se multiplica 1 por la resolución, que es 0,01 gramos, da un resultado de 0,01 gramos. Eso quiere decir que para un alcance de 200 gramos, su error máximo tolerado es más menos 0,01 gramos. En el tercer escalón, tenemos 100.000 por la resolución, que es 0,01 gramos. Esto da un resultado de 1.000 gramos. En este caso, nuestro alcance máximo de la balanza es de 410 gramos. Si tenemos un error de más menos 1,5E, si multiplicamos 1,5E, da un resultado de 0,015 gramos. Esto quiere decir que para el alcance máximo, que es 410, tenemos un error máximo tolerado de más menos 0,015 gramos. Bueno, las recomendaciones generales de uso. Antes de utilizar un instrumento para pesar,
se necesita tener buenas condiciones, mantener condiciones ambientales como es la temperatura y la humedad, influencias físicas como es el magnetismo y cargas estáticas, y evitar variaciones de voltaje. También se necesita tener una mesa pues bien para que no tenga vibraciones. Bueno, esto previo al uso se necesita tener un correcto nivelado de la burbuja. Para tener un correcto nivelado de la burbuja se tiene que realizar con la balanza apagada. Bueno, si la burbuja se encuentra a las 3 en punto, se gira el pie izquierdo en el sentido de la aguja del reloj y el derecho en el sentido contrario. Si la burbuja se encuentra a las 6 en punto, se gira ambos pies en el sentido de la aguja del reloj, al sentido de la aguja del reloj. Si se encuentra a las 9 en punto, se gira el pie derecho en el sentido de la aguja del reloj y el izquierdo en sentido contrario. Si se encuentra a las 12 en punto, se giran ambos pies en sentido contrario a las agujas del reloj. Bueno, para realizar una verificación consta de una prueba de excentricidad, una prueba de repetibilidad y una prueba de linealidad. La prueba de excentricidad determina el error de la posición. Esta se realiza entre un medio y un tercio del intervalo del instrumento. Se coloca a la pesa de acuerdo a la forma del platillo. En el número 1 se coloca en el centro, el número 2 es en frontal izquierdo, en el 3 posterior izquierdo, en el 4 posterior derecho y en el 5 frontal derecho. La prueba de repetibilidad se realiza con dos niveles de carga, uno al 50% y uno al 100% del alcance. Y la prueba de exactitud o linealidad consiste en realizar una... La prueba de exactitud o linealidad consiste en realizar un mínimo de 20 pesadas con una carga ascendente y 10 descendentes, tratando de cubrir al 100% el alcance total del instrumento. Agradecemos su atención, deseándoles que tengan un buen día. Gracias.